históricamente nunca pasamos una situación así tan complicada, ¿no? Con relación a las secas, justamente. No hay precedentes de una seca tan feroz como la que estamos pasando nosotros y que le haya afectado tan gravemente a las plantaciones de hierba. Realmente las plantaciones que más afectadas son las más nuevas, ¿no? Lo que se plantó el año pasado y el año antepasado prácticamente se perdió entre un 50 y en algunos casos hasta un 100%. Y lo que también preocupa muchísimo es la afectación que hay en las plantas grandes, ¿no? Que son la de la cosecha de este año, que es el ganapán del productor, ¿no? Eso es la dificultad más grande que está atravesando el productor hoy, que además de la pérdida que tiene con las plantas que se le mueren, si pierde también en la cosecha, no tiene recursos por ahí para enfrentar la próxima zafra, ¿no? Uh-huh. ¿Hay alguna estimación ya, Jonás, de las pérdidas que han sufrido? Mira, es muy complicado estimar porque si, digamos, mañana se larga a llover, puede cambiar todo el panorama y la situación es muy diferente a que si esto sigue así durante unos meses, ¿no? Pero sí hay zonas que son mucho más afectadas, como la zona sur, ahora está sufriendo mucho más. Empezó en el norte, en mi zona, en Andresito, ¿no? Sí. Y hoy se ve mucho más afectada la zona sur, la zona de Apóstoles, Concepción, Azara, Corrientes. La verdad que está muy afectada por el tipo de plantación y por el tipo de suelo, ¿no? Porque tienen mucha plantación de alta densidad, que son las que más se afectan. Y sufren muchísimo más esta seca, ¿no? Uh-huh. Pero vos decís que una lluvia que aparezca en los próximos días, ojalá que sí, dicen que mañana pasado podría llover de forma generalizada en la provincia, podría cambiar esta historia. Ahora, ¿se necesita que sea una lluvia intensa, una lluvia de varios días, o le alcanza a la planta de yerba mate con un buen chaparrón en la zona donde está, digamos? Mirá, han habido algunos chaparrones en alguna zona y con la intensa temperatura que sale el sol al próximo día y arrasa con lo que hay, la verdad que el chaparrón no alcanza, ¿no? Nosotros necesitamos que llueva dos o tres días y que se repita la semana siguiente, por lo menos para que esa humedad se mantenga y que a la planta le ayude, ¿no? Uh-huh. Jonás, vos decías que es difícil estimar la pérdida que pueda haber en la producción. Pero te pregunto, este año evidentemente se va a tener que entregar menos yerba por esta situación. ¿Considerás que puede haber faltante en ese sentido? No, creo que faltante no sería el caso hoy, porque acordémonos, ¿no?, que la yerba se trabaja con stock siempre del año anterior y el año pasado tuvimos una zafra muy importante y siempre ese stock cubre la necesidad del año siguiente, ¿no? Uh-huh. Pero sí se va a notar a futuro la diferencia, porque la zafra esta actual lógicamente no va a ser la misma que el año pasado, ¿no? O sea, el problema no va a ser este año, sino en el 2023. Yo no diría que sea un problema, pero sí creo que va a haber mayor demanda de hoja verde ya en este año y en el 2023 también, ¿no? Uh-huh. Pero va a depender mucho de cómo corre el clima de acá en adelante, ¿no? Exacto. Sí se puede convertir en un problema si es que se repite esta situación el año que viene, ¿no? Exacto. Y en cuanto a los precios, ¿qué se sabe, Jonás, sobre los precios de pago del producto? Mira, en la zona norte hay muy pocos secaderos que están trabajando, pero la mayoría arrancó entre los 50 y 52 pesos. Uh-huh. No sé cómo está en la zona centro y zona sur, la verdad que no tengo idea, pero rondan por ahí los precios. ¿Y ese es un precio aceptable, Jonás? ¿Cómo? ¿Es un precio aceptable entre 50 y 52?
Mira, yo creo que en esta situación que está el productor hoy, el productor va a esperar un poco porque él puede esperar, ¿no es cierto? Va a esperar porque necesita cubrir sus pérdidas, ¿no? La verdad que el productor lo que pierde depende de la cosecha para poder pasar el año y si no, la verdad que no va a pegar la vuelta, ¿no? ¿Y es conveniente esperar, Jonás? Vos decías, el que puede espera, pero ¿es conveniente a riesgo de que se le puedan morir más plantas? Es conveniente esperar por el siguiente motivo: cosechar la planta así como está hoy en este momento puede perjudicar la planta. Cortar la planta en un momento de seca es perder el capital más valioso del productor, que es la planta misma, ¿no es cierto? Uh-huh. Por eso sí es conveniente cosechar cuando mejore las condiciones, ¿no es cierto? Que haya mayor humedad, que haya mayor lluvia, que al cortar esa planta se garantice que esa planta siga viviendo y no la terminemos matando.